Hola y bienvenidos a otra sesión de AP Daily Live. Es un placer estar con ustedes hoy noche. Yo soy el señor Soli y hoy vamos a repasar para el examen de AP Spanish Literature. Una muy cordial bienvenida a todos los estudiantes de AP Spanish Literature que han estado tomando el examen. Un recordatorio que el examen es en 2 semanas, la primera sesión del examen el 7 de mayo. Entonces estamos ya preparándonos para tomar ese examen. También muchas gracias a la profesora Seida Fernández Figueroa, quien dio las sesiones de la semana pasada. Y si no las han visto, sugiero que vayan al canal de YouTube y que vean las sesiones de la semana pasada de las unidades 1 al 4. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestro repaso para hoy. Y vamos a empezar hablando de lo que vamos a cubrir y lo que vamos a aprender hoy. Primero vamos a enfocarnos en la unos al principio del siglo XX y finales del siglo XIX. También vamos a explicar cómo una obra representa el contexto cultural, social y literario. Esto es para prepararnos para Free Response Question 3 en el examen de AP Literatura, y también hay preguntas y opción múltiple sobre el contexto cultural, social y literario. Y finalmente vamos a hablar sobre el análisis del desarrollo de los temas en una obra. Y esta es una destreza que necesitan tener en la sección de opción múltiple y también en los free response questions. Entonces, quiero empezar hoy estableciendo la importancia del contexto en relación al examen. Primero, vamos a enfocarnos bastante hoy en el free response question 3, que se llama también el single text analysis. En esta pregunta, que es un ensayo, van a tener que analizar cómo una obra representa el contexto cultural, histórico o social. Y también analizar cómo representa el movimiento literario o el subgénero literario. Todo eso incluyendo recursos literarios en los ejemplos. Entonces, la presentación de hoy se ha preparado para ayudarles a poder contestar este tipo de pregunta y las preguntas de opción múltiple del contexto también. Quiero también hacer énfasis que, además del movimiento literario y el subgénero literario, en el Free Response Question 3, a veces van a pedir la época literaria, por ejemplo, la Edad Media, o una técnica literaria, por ejemplo, el realismo mágico. Pero hoy vamos a enfocarnos en los movimientos literarios y el subgénero literario. Otra vez, sí van a aparecer en las preguntas de opción múltiple algunas de las preguntas sobre el contexto, y hay que conectar la obra con un contexto histórico, un contexto social, un contexto literario. Van a tener que identificar y explicar perspectivas dentro de un fragmento o de una obra, perspectivas sociales, perspectivas culturales o también perspectivas históricas. Y finalmente, en todas las partes del examen, es bastante necesario saber cómo explicar el efecto de los recursos literarios e identificar y explicar los temas. Entonces, hoy vamos a ver a todos estos elementos que nos van a ayudar para el examen. Empecemos entonces con el modernismo. Vamos a ver 2 obras del modernismo, Nuestra América de Martí y A Roosevelt de Darío, y vamos a hablar del contexto histórico, social, cultural y literario de estas 2 obras. Bueno, empecemos repasando estas 2 obras del modernismo. Primero tenemos la obra de Nuestra América, que fue escrito por José Martí, quien es cubano, a finales del siglo XIX. Y en este ensayo político, José Martí desarrolla ideas sobre la identidad política y social de América Latina, habla bastante sobre la descolonización y el derecho a la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos. En otras palabras, que ellos tienen el derecho a determinar cómo van a ser sus gobiernos y sus sociedades. Y finalmente, hace hincapié en la solidaridad, que los pueblos de América Latina tienen que unirse juntos. También vamos a ver a Roosevelt, y solo para recordarles, a Roosevelt es un poema que se escribe a principios del siglo XX, y es un poema en verso libre y trata sobre la relación
entre América Latina y los Estados Unidos. Y también habla un poco sobre el derecho a la autodeterminación. Entonces, con ese contexto, podemos seguir y empezar a hablar del contexto histórico, el contexto literario y cultural de estas obras. Antes de entrar en el contexto, pausemos un momento para hablar de cómo podemos analizar la representación del contexto en una obra. ¿Qué proceso podemos usar para hacer un análisis del contexto? Bueno, primero es importante identificar algunos de los elementos que se observan dentro del texto. Por ejemplo, pueden ser elementos geográficos o lingüísticos. Por ejemplo, el vocabulario que se usa o la forma de hablar de los personajes. Podemos identificar aspectos sociales, políticos, religiosos o económicos. Y finalmente, vamos a ver bastantes normas culturales, perspectivas culturales y costumbres o prácticas culturales también. Entonces, cuando estamos pensando sobre qué aspectos del contexto podemos observar, estos son tres elementos que casi siempre aparecen dentro de las obras. Después de identificar los elementos del contexto, podemos describir el contexto que se observa en la obra con más detalles y finalmente explicar con evidencia los elementos y su lugar en la obra. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ver un poco sobre el contexto histórico del modernismo y ir a analizar aspectos de ese contexto dentro de nuestra América usando este proceso. Entonces, hay dos cosas para tener en mente. Si estamos hablando del contexto histórico, el contexto político, de las obras del modernismo. Primero es la independencia de países en América Latina y el segundo es la intervención de los Estados Unidos en América Latina. Entonces, hablemos un poco primero sobre la independencia de países en América Latina. Sabemos que en América Latina los países eran parte de la colonia española por más o menos 400 años. Entonces, durante el siglo XIX se empiezan a independizar los países de América Latina poco a poco durante todo el siglo. Al final del siglo, solo quedan Cuba y Puerto Rico como partes de la colonia española. Ahora pasemos a la intervención de los Estados Unidos en América Latina. Primero, después de que se independizaron muchos de esos países de América Latina, y mientras están empezando a conseguir su independencia, los Estados Unidos empieza a tener ambiciones hacia América Latina. Entonces tiene ambiciones de intervenir en los países latinoamericanos. Vemos esto en la doctrina Monroe, la cual establece el derecho de los Estados Unidos de intervenir en los asuntos de los países de América Latina. Y también hay la guerra hispano-estadounidense en 1898, en la cual España pierde los territorios o las colonias de Cuba y Puerto Rico se hace parte de los Estados Unidos. Después de eso, también tenemos el Canal de Panamá, y este contexto es importante especialmente para el poema A Roosevelt y la intervención de los Estados Unidos en Panamá y la construcción del Canal de Panamá. Entonces, estos dos elementos son muy importantes para tener en mente cuando estamos hablando del contexto histórico, político y social de América Latina. Bien, entonces vamos a ir por el proceso y tratar de identificar elementos del contexto en nuestra América por José Martí. Primero, en este ensayo político, vamos a ver mucho sobre la independencia de los países de América Latina. Hay un desarrollo de las ideas de la descolonización. Se habla mucho sobre la solidaridad de los países de América Latina y se menciona también la relación con los Estados Unidos.
Para nuestra tarea hoy vamos a hablar sobre la descolonización y la solidaridad y cómo se observan dentro de nuestra América. Entonces, cuando estamos haciendo el ensayo número 3, Free Response Question 3, es importante otra vez identificar elementos del contexto histórico, el contexto social o cultural y cómo se observan en la obra. Por ejemplo, aquí tenemos la descolonización y la solidaridad. Después de hacer eso, es importante describir el contexto. Entonces, podemos decir que a base de la independencia de los países en América Latina, o la mayoría de los países de América Latina, Martí reflexiona sobre la creación de una nueva identidad política latinoamericana que se basa en la solidaridad y también en la creación de gobiernos y sistemas nuevos. Entonces, este aspecto de la descolonización, que no siguen los sistemas, los gobiernos, los pensamientos de los poderes imperialistas y los poderes coloniales. Entonces, ya tenemos la descripción del contexto. Tercero, tenemos que explicar el contexto histórico con evidencia. Entonces, ya que hemos identificado el contexto histórico y también hemos descrito el contexto histórico, nos toca explicar el contexto histórico con ejemplos. Entonces, vamos a ver cómo se observa en nuestra América estos elementos del contexto histórico y político de América Latina. Primero, habla mucho sobre la descolonización. Otra vez, después de 400 años de ser colonia, muchos de los países en América Latina vieron la necesidad de crear sus propios gobiernos, crear sus propios países, crear sus propios sistemas. Y Martí habla sobre el peligro de imitar a los sistemas europeos. Y él siempre apoya la creación de nuevos sistemas. Él usa una metáfora del vino, el vino de plátano, que es algo que se crea en América Latina, que representa a América Latina, que viene de América Latina y que no es europeo o de los sistemas coloniales. Entonces aquí habla de la descolonización. Después habla mucho sobre el deber de los países de América Latina de conocer al país, o por lo menos los gobernantes de América Latina de conocer al país y gobernarlo conforme al conocimiento de cómo son esos países. Y esa es la manera de descolonizar. Primero conocer y después descolonizar. Y mediante una yuxtaposición, aquí vemos la yuxtaposición, dice la Universidad Europea ha de ceder a la Universidad Americana. Otra vez, los pensamientos, los sistemas que se basan en los conocimientos del país y no de los sistemas extranjeros o de afuera. También en nuestra América podemos ver, observar la solidaridad que era parte del contexto histórico. Entonces, la solidaridad es importante para Martí y por medio de una personificación de los pueblos, él dice que ellos deben ponerse en pie, que deben conocerse y que deben tener solidaridad juntos. Después también, por otra personificación, habla de cómo los pueblos que han de darse prisa para conocerse como quienes van a pelear juntos. Entonces, esta idea de juntarse, de estar juntos, de una unión de los países de América Latina, especialmente viendo hacia el futuro y la posible intervención de otros poderes como los Estados Unidos en los asuntos de América Latina. Entonces, después de la descolonización, donde crean sus propios sistemas, sus propias maneras de pensar, hay también que tener la solidaridad para que todos se puedan unir y enfrentarse juntos a los otros peligros que se ven a causa de los países como los Estados Unidos y otros poderes mundiales. Bueno, entonces ya hemos ido por el proceso y hemos hablado un poco sobre cómo se puede desarrollar un análisis del contexto cultural, histórico o social. Ahora vamos a hablar un poco sobre
el análisis de un movimiento literario o subgénero literario. Y quiero enfatizar otra vez que esto sale en el Free Response Question 3, pero también van a salir estos tipos de preguntas en la parte de opción múltiple. Entonces, hay que hacer una conexión entre los movimientos, las épocas, los subgéneros y las técnicas y lo que se ve dentro de una obra. Entonces, vamos a ver otro proceso muy similar al proceso que vimos antes de cómo podemos hacer un análisis del movimiento o del subgénero. Primero, debemos identificar los elementos del movimiento o del subgénero o de la técnica o también de la época literaria. Muchas veces podemos hablar de los propósitos de las obras y también las perspectivas que tienen las obras, las perspectivas por medio de los temas. Por ejemplo, en el modernismo hay un énfasis en la identidad de América Latina y el desarrollo de esa identidad. También se puede hablar de los elementos literarios de una serie de obras y cómo representan un movimiento o subgénero. Estos elementos pueden ser cosas como la estructura, los recursos literarios y el estilo. Después de identificar estos elementos, podemos describir el movimiento o subgénero y cómo aparece dentro de la obra. Por ejemplo, en la obra del Conde Lucanor, sabemos que tenemos un propósito o didáctico, ¿no? Que tiene el propósito de enseñar. Y dentro, a causa de ese propósito, podemos ver una estructura del cuento dentro del cuento y también la moraleja al final. Y esa estructura ayuda al propósito didáctico. Y si estamos hablando sobre el Conde Lucanor, podemos describir el subgénero del ejemplo didáctico medieval en esas palabras y después explicar con evidencia los elementos y su lugar en la obra. Ahora, vamos a hablar un poco sobre el movimiento literario del modernismo y hablar de cómo podemos hacer un análisis del movimiento en A. Roosevelt. Antes de hacer eso, quiero aclarar para todos esta idea de movimiento y también de subgénero. ¿Qué significa un movimiento literario y qué significa un subgénero literario? Solo para que cuando lo vean en el examen, lo puedan entender bien y pueden buscar ejemplos del movimiento y ejemplos de subgénero cuando se les pida. Entonces, por lo general, un movimiento literario es un grupo de obras con elementos literarios en común. Pueden ser escritas en la misma época. Por ejemplo, las del modernismo fueron escritas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pueden tener una misma filosofía. Por ejemplo, en muchas de las obras del Renacimiento y el Barroco, vemos los temas del Carpe Diem o los temas también la filosofía del Memento Mori. Si pueden tener algunas características sobre el estilo, por ejemplo, el estilo de la generación del 98, que utiliza un lenguaje más sencillo, y vamos a hablar un poco de eso después, las técnicas o el contenido. Entonces, un movimiento puede referirse a todos estos aspectos. Y un subgénero es un tipo de poesía, prosa o teatro, por lo menos en este curso. Por ejemplo, tenemos los poemas, pero además de tener poemas, tenemos el romance, como el romance Rey Moro, que tiene ciertas características. Tenemos el verso libre, que vemos en A Roosevelt. En la prosa, también vemos otros subgéneros. Tenemos la nivola, que es la novela filosófica de Unamuno. Tenemos el ensayo político de José Martí, con muchos elementos de la poesía en prosa, donde usa figuras retóricas para desarrollar sus temas. O también otro subgénero en el teatro sería la comedia del siglo de oro, por ejemplo, El burlador de Sevilla, o Teatro del absurdo, El hombre que se convirtió en perro por dragón. Entonces, lo que yo sugiero que hagan es que tomen la lista de las obras que aparecen en el curso, son 38 obras, y que para cada obra identifiquen el movimiento
y el subgénero si hay un subgénero. Esto sería algo que pueden hacer para prepararse para el examen. Les va a ayudar en la parte de opción múltiple y también en la sección de free response. Entonces, es súper importante tener un buen conocimiento del movimiento y también del subgénero. Si no conocen el subgénero de una obra, por favor, hablen con sus profesores o también pueden poner un comentario en el Google Form y preguntarme a mí, y quizás tengamos tiempo más luego esta semana para hablar sobre alguno de los subgéneros o movimientos que no entiendan bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el modernismo y las características del modernismo. Como primero tenemos el americanismo. Entonces, hay una tendencia a hablar sobre el sentimiento de solidaridad y enfocarse en los temas de América Latina dentro del modernismo. Entonces, esto se llama el americanismo. También lo vemos en la preocupación con la identidad política, social y cultural. El americanismo es parte del modernismo y llega después de la primera parte del modernismo. Otros aspectos del modernismo que aparecieron un poco antes son un uso de alusiones a literatura y culturas clásicas. En las dos obras del modernismo que nosotros leemos, vamos a ver que usan estas alusiones para desarrollar las identidades. También hay un uso de símbolos y metáforas. Por ejemplo, en el ensayo de Martí, vamos a ver símbolos del tigre y un rechazo del lenguaje coloquial. ¿Qué significa? Que usan un lenguaje elevado y que usan un lenguaje poético. Por eso a veces las obras del modernismo, por ejemplo, Nuestra América, pueden ser un poco difíciles de entender o comprender porque usan un lenguaje elevado y un lenguaje poético para desarrollar sus temas. Bueno, pasemos entonces a hablar sobre Nuestra América. Perdón, vamos a hablar sobre A Roosevelt, el poema A Roosevelt, y cómo refleja o cómo podemos observar elementos del movimiento del modernismo. Primero, en sus propósitos y perspectivas. El propósito de A Roosevelt es hablar sobre la identidad política, social y cultural de América Latina, en específico en relación a los Estados Unidos y la intervención de los Estados Unidos. Segundo, vamos a ver elementos literarios como los símbolos y las metáforas y las alusiones a las civilizaciones antiguas o a la literatura antigua que implementa o que usa Darío para desarrollar sus temas. Después de identificar los elementos del movimiento subgénero, otra vez, describir el movimiento o el subgénero. Entonces podemos decir que es un movimiento que surge finales del siglo XIX en América Latina. Dentro del modernismo se observa un espíritu, lo que llamamos un espíritu americanista, que se preocupa para definir la identidad política y social de América Latina. Hay una preocupación por la perfección artística, esta idea del arte por el arte. Y también vamos a ver referencias a civilizaciones pasadas y el uso de símbolos y metáforas. Entonces, hemos identificado elementos en movimiento y ahora hemos descrito el movimiento. Y el tercer paso es hablar de cómo se observa en la obra. Otra vez, estamos hablando de A. Roosevelt y las obras del modernismo, pero se puede hacer este proceso con cualquiera de las obras que aparecen en la lista de obras requeridas para el curso. Pero pausemos aquí para hablar un poco de cómo se observa el contexto literario, el modernismo, dentro de A. Roosevelt. Primero tenemos este sentimiento de solidaridad, el espíritu americanista. Y eso vemos en el uso de la anáfora, la América, donde repite la América, la América, la América. Y después de repetir la América, habla sobre los elementos que definen a la América y que unen a América. Y también por medio de
las alusiones que usa a las civilizaciones europeas y también americanas para desarrollar una identidad común en América Latina. Hablando de la identidad de América Latina, también usa una variedad de enumeraciones. Quizás para recordarles, enumeraciones son como una lista y aquí las enumeraciones sirven para describir a una América Latina vibrante e histórica. Y hay una parte donde dice una repetición de I para describir cómo América Latina sigue viva. También otro aspecto del modernismo que podemos ver en A. Roosevelt es las alusiones a la literatura y civilizaciones clásicas. Y vamos a ver alusiones a Alejandro Nabucodonosor y Hércules y Mamón para desarrollar la idea de la amenaza que representa los Estados Unidos para los países de América Latina. Y después, por ejemplo, las alusiones a Nezahualcóyotl y Moctezuma y el Gran Inca para también desarrollar una identidad histórica de América Latina. Finalmente, otro elemento del modernismo que vemos dentro de A. Roosevelt son los símbolos y metáforas. Y vamos a ver cómo se usan. Por ejemplo, habla sobre la libertad, levanta su antorcha en Nueva York, usa este símbolo de la libertad, lo contrasta con la fácil conquista para hablar de los Estados Unidos y la ironía, ¿no?, de que quieren intervenir en América Latina. Hay otra metáfora, hay mil cachorros sueltos, que sirve para establecer resistencia contra el imperialismo de los Estados Unidos. Entonces, ahí tenemos varias características del modernismo y hemos explicado cómo los ejemplos sirven para representar al modernismo. Bueno, próximo nos toca hablar del desarrollo de un tema. Y vamos a hablar sobre el desarrollo de un tema en conexión con Fear Response Question 1 y Fear Response Question 2. Y en ambas de esas preguntas les van a pedir que expliquen el desarrollo de un tema en una obra. Y quiero hablar un poco sobre cómo podemos hacer esto. Primero, es muy, muy importante definir el tema. Cuando ven el tema en el examen, deben pausar y pensar bastante sobre lo que significa el tema y tener un entendimiento del tema. Por ejemplo, si es las relaciones interpersonales, ¿qué significa el tema de las relaciones interpersonales? Y definir eso. Y vamos a hacer eso en un minuto. Después, deben pensar en cómo pueden observar el tema dentro de la obra. Entonces, ¿cómo se representa este tema dentro de la obra? Y finalmente, explicar con ejemplos el desarrollo del tema. Y quiero hablar un ratito sobre esta palabra, el desarrollo. Desarrollo significa que hay alguna expansión del tema o algún movimiento del tema o nuestro entendimiento del tema crece mientras estamos leyendo la obra. Entonces, es muy importante que se enfoquen en el desarrollo y de cómo cambia nuestra percepción o cómo crece nuestro entendimiento del tema en la obra. Bueno, veamos como un ejemplo de cómo podemos hacer esto. Entonces, vamos a hablar sobre a Roosevelt y el imperialismo. La primera cosa que tenemos que hacer es definir el tema. Y aquí vamos a ver que el imperialismo es el dominio de un país sobre otro. Puede ser económico, político o militar. Después, describir la representación del tema dentro de la obra. Y aquí podemos enfocarnos en cómo en A. Roosevelt se describe las actitudes y acciones imperialistas de los Estados Unidos hacia América Latina, especialmente en conexión con el Canal de Panamá y el derecho de la autodeterminación de los países de América Latina. Ellos tienen el derecho de determinar quiénes son y cuál es su identidad. Y
Tercer paso, explicar con ejemplos. Entonces ya tenemos, hemos hecho paso uno, paso dos, paso tres, explicar el desarrollo del tema. Al principio se describe a los Estados Unidos como el futuro invasor. Entonces ahí se establece esta amenaza imperialista. Después hace, por medio de una aliteración, hace una correlación entre el progreso y la violencia imperialista, que en la vista de Roosevelt y los Estados Unidos, la violencia es el progreso. Después de desarrollar esta amenaza, ¿no?, imperialista, desarrolla una identidad latina, como ya hemos visto con la repetición de la América, y esta identidad se opone al imperialismo estadounidense, y que América Latina cuenta con autoridad moral, porque a los Estados Unidos les falta Dios. Y eso, así es como se termina el poema. Entonces, por medio de esos tres ejemplos, podemos explicar el desarrollo del tema. Bueno, sigamos entonces con esta presentación. Ya hemos hablado sobre el modernismo y algunos aspectos del contexto y algunos temas que aparecen dentro del modernismo. Vamos a pasar ahora a la generación del 98. Vamos a hablar sobre San Manuel Bueno Martí por Unamuno. Vamos a hablar un poco sobre el contexto histórico, social, cultural y literario. Y vamos a mencionar un poco sobre el poema de Antonio Machado, He andado muchos caminos, perdón. Bueno, entonces, no quiero pasar mucho tiempo aquí. Ojalá se acuerden de estas dos obras, San Manuel Bueno Mártir de Unamuno, principio del siglo XX, es una novela filosófica, y He andado muchos caminos de Antonio Machado, también del principios del siglo XX, y que tiene muchos elementos del romance, y tiene muchas características del romance. Por ejemplo, otros romances son el romance del rey moro que perdió a Lama, o El prendimiento de Antoñito el Camborio, que también tiene elementos del romance español, que es un poema muy tradicional español. Bueno, dos cosas para siempre pensar o tener en mente cuando estamos hablando de la generación del 98. La primera cosa es el desastre del 98. En los Estados Unidos aquí lo conocemos como the Spanish-American War. Y con el desastre del 98, España pierde las últimas colonias que tiene en América. Entonces Cuba y Puerto Rico. Y además de eso, esto señala la decadencia del Imperio Español, que sí ha estado en decadencia por muchos años, pero esto resalta la idea de la decadencia del Imperio Español. A causa de estos dos elementos, en España se encuentran en un momento donde piensan mucho sobre la identidad español y qué significa ser español. Y a causa de esto, Unamuno crea un concepto que se llama la intrahistoria, donde él se enfoca en la vida tradicional de los españoles. Y él piensa que en la vida tradicional va a poder encontrar la identidad de la identidad y lo que significa ser español. Y a comparación con la historia que se observa, ¿no?, y que cambia continuamente, en la vida tradicional se busca, se encuentra algo más perdurable. Entonces, él se enfoca en la vida tradicional para encontrar los elementos duraderos de lo que significa ser español. Y este es un concepto que se ve mucho en la generación del 98, porque se preocupan con la identidad de España, de la misma manera que el modernismo se preocupa con la identidad de América Latina. Bueno, si hablamos del contexto social en San Manuel Bueno Mártir, podemos hablar de algunos elementos. Primero, podemos hablar del pueblo tradicional español que se representa y se observa en la obra. Podemos hablar de los elementos perdurables de la identidad español que trata de identificar a Unamuno. Y también hay elementos sobre el progreso y la tradición y la crisis existencialista. Y esto también refleja a cierta parte la crisis existencialista que ocurre en España en estos momentos. Entonces podemos decir que en San Manuel Bueno Mártir
se representa la vida tradicional del pueblo y también se representa el paisaje tradicional. Siempre va a haber un énfasis en el paisaje de España, especialmente en el paisaje de Castilla. También se representa la tensión entre el tradicionalismo y el progresismo, y la crisis existencialista se une a la decadencia del Imperio Español. Ahora, encontremos algunos ejemplos de estas representaciones del contexto social. Entonces, la vida tradicional del pueblo se ve en la descripción de Lucerna de Valverde, el pueblo en que vive Don Manuel en la obra. También se representa en el paisaje. En la obra hay un énfasis en el lago, en las montañas, en el campo, en el cielo, y que estos siempre perduran o son duraderos. Entonces, ahí hay una representación del paisaje tradicional. La tensión entre el tradicionalismo y el progresismo se observa en la relación entre Lázaro y Don Manuel, y la decadencia, la crisis existencialista se ve también en Don Manuel mismo, bien, quien finge creer para que los ciudadanos del pueblo, ¿no? Los aldeanos puedan estar contentos, ¿no? Y puedan vivir una vida feliz. Entonces, también tenemos la búsqueda de los elementos perdurables. Entonces, aquí otra vez el mismo proceso: identificar, describir, explicar para analizar el contexto. Bueno, vamos a seguir rápidamente. Otros elementos de la generación del 98, como ya mencionamos, son el énfasis en el paisaje, los valores tradicionales, un elemento existencialista y filosófica, y especialmente en Antonio Machado, si han leído y han dado muchos caminos, hay un lenguaje sencillo y claro, y el énfasis es en las ideas que quieren expresar. Bueno, sigamos entonces. Quiero hablar de manera muy rápida sobre la Nivola y la narrativa de Unamuno. Y en este tipo de narrativa vamos a ver un énfasis en el contenido sobre la forma. Bien, entonces hay un énfasis en las ideas. Segundo, hay temas existencialistas que se desarrollan dentro de estas obras. Tercero, hay personajes que representan una idea o filosofía. Don Manuel, la crisis existencial. Lázaro, el renacer. Ángela es una mensajera. Entonces, hay estos personajes que representan una idea o filosofía. Y finalmente, si han leído a San Manuel Bueno Mártir, ya lo van a saber, que predomina el diálogo y el monólogo. No hay mucha descripción de lo que ocurre. Hay mucho énfasis en el diálogo y también en el monólogo, como aparece al final de la obra en los recuerdos de Ángela. Bueno, vamos a seguir. Bueno, voy a saltar esta parte porque ya se nos acaba el tiempo y quiero hablar un poco más sobre el Free Response Question 3, pero podemos hacer un... hay algunos temas que sí son importantes en la generación del 98. Lo ven ahora en la pantalla. Y otra vez, el desarrollo de los temas se encuentra en la parte de opción múltiple y también en los Free Response Questions 1 and 2. Entonces, deben pensar en cómo se representan los temas que ven ahí dentro de He Andado Muchos Caminos y también en San Manuel Bueno Mártir. Bueno, hay dos obras que no cubrimos, una del modernismo, una de la generación del 98, El Hijo de Horacio Quiroga y He Andado Muchos Caminos, pero hay videos en AP Classroom que pueden ver. Ahí tienen la descripción de los videos que está en azul, o también pueden buscar videos de todas las obras de la generación del 98 y el modernismo en AP Classroom. Para cada obra, casi siempre se habla del contexto literario y el contexto histórico-social. Entonces, si tienen preguntas, pueden buscar ahí. Y también sugiero que hagan el Unit 5 Progress Check, que son preguntas en opción múltiple que les va a ayudar a preparar y pensar sobre estas obras. Bueno, vamos a terminar hoy hablando de manera
muy concisa sobre Free Response Question 3. Bueno, podemos mirar un ejemplo. Esto viene del 2014 y es un Free Response Question 3 sobre a Roosevelt y las características del modernismo y el contexto histórico en América Latina del siglo XX. Otra vez, hay que recordar que es un ensayo, les va a pedir que analicen el contexto cultural, histórico, social, les va a pedir que analicen cómo se representa un movimiento literario, subgénero literario, una técnica literaria, una época, y también deben incluir recursos literarios en los ejemplos. Ahora, recuerden que es un ensayo, entonces sí debe tener la estructura de un ensayo. Deben tener una introducción con una tesis que desarrolla, bueno, que por lo menos define el contexto cultural y también el contexto literario o el movimiento literario. Deben analizar el contexto histórico, analizar el contexto literario o el subgénero y finalmente tener una conclusión. Entonces, sí se debe estructurar como un ensayo tradicional. En A Roosevelt vemos el contexto histórico en el énfasis, bueno, en la descripción del imperialismo estadounidense, en la solidaridad de los países de América Latina y en las ideas sobre el derecho a la autodeterminación. Segundo, hay que hablar sobre el movimiento literario, el modernismo. Y, por ejemplo, en A Roosevelt se ve este énfasis en el americanismo, otra vez la solidaridad y la identidad de América Latina, que son rasgos del modernismo. Y también algunos rasgos estilísticos, como las alusiones y los símbolos que son muy característicos de este movimiento literario. Finalmente, deben también incluir ejemplos de los recursos literarios. Yo sugiero que que traten de hacer eso si pueden en el contexto histórico, pero por seguros cuando están hablando de la técnica literaria o del subgénero literario o del movimiento literario o de la época literaria. Ahí es donde vamos a ver bastante uso de los recursos literarios y pueden usarlos en esa parte del ensayo porque es importante incluirlos. Bueno, aquí hay una pregunta sobre esta obra He andado muchos caminos de Antonio Machado y las características de generación del 98 y el contexto social. Quiero que se enfoquen en el contexto social, no el contexto histórico. En España, a principios del siglo XX, si quieren, pueden desarrollar una respuesta para esta pregunta y ponerlo en el Google Form para este curso. Bueno, ya hemos llegado al final de este video, a la final de esta sesión. Vamos a repasar lo que hemos aprendido. Primero, vimos lo que pide Free Response Question 3. Entonces, el movimiento, subgénero literario, el contexto cultural, histórico, social. Entonces, hay esos dos aspectos que pide Free Response Question 3. Vimos un proceso para analizar una obra en relación al Free Response Question 3. Hablamos un poco sobre el contexto histórico, social y cultural del modernismo y de la generación del 98 y el contexto literario del modernismo y de la generación del 98 también. Finalmente, lo hicimos no tan extensamente, pero hablamos un poco sobre el proceso para explicar la representación de un tema. Mañana o en la próxima sesión para la unidad 6, vamos a hablar más sobre el desarrollo del tema y vamos a hablar sobre el teatro y la poesía del siglo XX y cómo se puede hacer un análisis comparativo y comparar cómo se desarrollan los temas en dos fragmentos o dos obras diferentes. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes por los últimos 45 minutos. Espero que todos estén bien y nos vemos pronto.